menos de una hora de la purga, las autoridades han liberado a los prisioneros de todas las cárceles de Latinoamérica, una decisión cuestionable pero que generarán grandes ganancias ya que desde mañana las cárceles dejarán de ser usadas, teniendo un gasto mucho menor para los próximos años. En las calles se observan a miles de entusiastas que quieren participar en esta purga. Cientos de enmascarados esperan impacientes liberar su ira y mejorar la economía de los países latinos. Además de ellos, supervivientes de Estados Unidos se encuentran aquí para unirse a nuestra purga. Aquí al lado tengo a uno de ellos. Dígame qué opina de esta purga. Me parece una idea excelente, antes de la gran tragedia provocada por terroristas enemigos del país y también otros miembros de diferentes naciones, los cuales planearon la destrucción de mi amado país por envidia más que todo, teníamos una gran economía además que nuestro poder militar podía invadir al mundo, fue la envidia de los demás que hizo ver que la purga era algo malo, pero hoy todos verán que la purga es la solución a los problemas del mundo. Cientos de turistas vienen de todas partes del mundo para unirse a la purga, turistas asesinos los cuales han pagado una millonada para venir aquí. Se dice que el boleto de un solo pasajero basta para alimentar a toda una familia entera por más de un mes. Sin dudas esto ayudará a que... Las Naciones Unidas se han reunido hoy para ver los resultados que tendrá la purga en América Latina. Son varios los países que quieren hacer la purga anual y con este ejemplo quizás tengamos una mundial, aunque no todos opinan lo mismo. Hay algunos los cuales han prohibido la purga definitivamente, volviéndose un punto de interés para la gente que no quiere participar en ella. Mierda, aún no creo que esta cosa esté sucediendo de verdad, siempre pensé que sería algo solo de Estados Unidos, pero no solo ha llegado a mi país, sino de todos los de habla hispana. Al ver esta situación me alegra que mis padres no estén en este mundo, no vieron por suerte la decadencia del mundo, me quedé sin casa y estuve muchas noches sin un techo donde dormir, la verdad vivía mejor que muchos en el país, pero mientras recordaba todo eso el chofer del taxi me llamó, oye cazador fe, ya llegamos a la terminal, ya, gracias por avisarme. Y suku fanfic y teorías, aunque no entiendo por qué usas mi nombre de fanfictero, digo, el internet es un lujo, por lo que hace años que no hago fanfics, aún con internet no subías nada, y no olvides que los fanficteros hemos decidido llamarnos así para conservar algo del tiempo en donde éramos felices. Si aún no me creo que YouTube cayera de esa manera, bueno, iré a recoger a unos amigos, esperanos aquí. Salí del taxi a la parada de autobuses donde esperaba a que vinieran tres compañeros, luego de unos minutos salieron del bus a los que esperaba, ya era hora que llegaran. Como fue el viaje, lo disfrutaron, cazador fe, otro chiste como ese y te mataré antes de la purga. El viaje fue horrible, era incómodo estar con tipos con máscaras no parando de gritar que iban a matar a todos los que se pusieran enfrente, sin mencionar que muchos nos amenazaron de muerte, incluso hubo uno que dijo que me mataría solo porque le pise por accidente. Así son las cosas. Bueno, vamos al taxi, nos dirigimos al vehículo el cual nos llevó a mi casa. En el camino veíamos las calles llenas de purgadores que se morían de ganas de que empezara la matanza. Me fijé en un grupo el cual estaba conformado por vaqueros, con armas como pistolas y escopetas. Su líder se nos quedó viendo. Este estaba montado en su caballo. La gente está muy loca. Después de 15 minutos llegamos a mi casa, la cual era muy pequeña. No jodas, te la compraste de la Infonavit. Eso me recuerda a un meme de internet. Ay, cuánto extraño el internet. Bueno chicos, yo me voy. Tengo que defender a mi barrio de los purgadores, dijo armado con varias armas en su mano. Tengan buena suerte amigos. Y suku fanfic se fue dejándonos solo a los cuatro. Espero que sobrevivía. Ojalá tengamos esa suerte. Vamos cazador fe, dinos tu plan. Al interior de mi casa saqué una cartulina en donde tenía el plan. Admitiré que mi letra es horrible. Bueno, desde ahora os digo que mi plan es demasiado arriesgado. Podemos morir en la purga, pero si no completamos mi plan, puede que ni sobreviviendo a la purga salgamos con vida, por lo que aquí os digo, darán sus vidas por el plan. ¿Qué opción tenemos? Quizás suene como una cobarde al no querer luchar por mi país y mi gente, pero no, no es solo aquí que será la purga, sino que en varias partes del mundo están pensando en hacer lo mismo. Si tu plan nos libra de ello, lo seguiré. Si todo está jodido, ninguno de los presentes tiene familia, por lo que solo podemos pensar en nosotros mismos. Será egoísta, pero es la única opción que tenemos. Además, no pienso purgar solo para ayudar a esos jodidos políticos y ricos, por lo que estoy dentro. Faraona y Anderson tienen razón, lo único
único que tenemos es a nosotros mismos. Pensaba que al unirme al ejército podía hacer algo de bien, pero incluso los militares están de acuerdo en purgar, por lo que a mi respecto estoy con el plan. Qué bien, me alegro que estemos de acuerdo. Miren, mi abuelo conoce a un político que vive en Japón, uno de los pocos países que rechazó la purga. Me comuniqué con él para que nos reservara un terreno en los campos. Ahí tiene casas y electricidad como el interior, que hace años que no tenemos, pero necesitaremos dinero y mucho. Los bancos están casi vacíos, pero localicé 5 ubicaciones en donde hay un gran puñado de dinero. No digo que vivamos sin trabajar, pero tendremos lo básico para tener una nueva vida. Puta madre, es el mejor plan de la historia. ¿Saben? Es irónico que escapemos de Latinoamérica como el meme. Además, nos vamos a Japón, el país de ensueño de muchos. Un momento, robar no es nada ilegal en la purga. ¿Qué cosa haremos que hará que no podamos estar aún cuando la purga acabe? Además, nos falta lo esencial, armas blancas y de fuego, y por lo que veo tu casa está completamente vacía, por lo que no espero que nos defendamos con los puños. Me alegra que lleguemos a ese punto. Es cierto, no tenemos armas ya que estoy sin blanca, debo como 4 meses de renta, por lo que tendremos que robar las armas de una armería, pero no en la purga sino antes que empiece. Al hacerlo técnicamente estaremos cometiendo un delito, y cuando acabe la purga toda la policía vendría por nosotros, y a saber lo que nos harán en la cárcel. Bueno, faltan como 40 minutos para que empiece, así que vamos. Junto a mi equipo fuimos a una armería cerca de nosotros. Oigan, falta poco para que empiece la ansiada purga, así que más os vale comprar rápido. Mientras decía eso, mis demás compañeros se pusieron delante de la puerta, con una señal cerraron la tienda, bajando la cortina metálica mientras yo golpeaba al dueño de la tienda. Maldito, no me puedes matar, aún no es hora para la purga. Jódete, psicópata de mierda, antes que mates gente inocente seré yo quien te mate. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Que Dios bendiga a los nuevos padres de la patria, luego le dispare en la cabeza. Ahora armémonos con todas las armas. Cuando inicie la purga, a los amigos de este psicópata vendrán con un camión blindado como el de un banco. Mataremos a sus amigos y nos adueñaremos de su vehículo. Todo indica que esta noche será muy larga, pero por suerte tengo este francotirador para atacar a distancia. Lástima que no haya lanzagranadas, ya que son mis favoritas, pero igual no pueden venderlas ya que está prohibido. Irónico, ¿verdad? Nada más cierto, compañera, con mi Thompson puedo matar a todos los purgadores que vengan por mí. Aunque parezca vieja, con esta arma Al Capone casi se adueña de todo Chicago, y ahora la usaré para matar locos y asesinos que vengan por nosotros. Además, si se nos agotan las armas, tengo este machete estilo Jason Borges. Solace, si tú tienes un machete, yo tengo una katana estilo ninja. Además, me llevo más de un año y comida basura para dominar 2 pistolas a la vez, aunque por si acaso llevaré una ametralladora pesada. Nunca se sabe quién puede matarnos. Bien, llénense de municiones de sus armas. Yo llevaré el subfusil MP5, ligera y letal. Mientras tanto, prendamos la televisión de la armería. Quizás sea malo, pero el anuncio de la purga es extrañamente adictivo verla. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno. Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m., al concluir la depuración. Benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país, una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. Puta madre, los padres de la patria no paran de tomarse de mejorar el país. A la porra, creo que ya viene. Esperamos unos segundos cuando una furgoneta blindada apareció. De ahí 2 tipos armados salieron. Oye, Carlos, sal de tu tienda, hay que matar a algunos vagabundos y tomarnos unos tragos. Mientras lo hacemos, al estar fuera del vehículo, Faraona con su francotirador dio directo en su cabeza. El otro sujeto intentó atacarnos con su arma de fuego, pero fue baleado por mí y por Anderson. Men, tomó las llaves de la furgoneta blindada y todos nos subimos a él. Va a ser una noche muy larga.
Señores, ha llegado el día, volveremos todo este continente nuestro de los Estados Unidos, eliminaremos a todos los latinos para que todo sea de nosotros. Vamos, usen sus armas para purificar, que viva la purga. A todos los militares y mercenarios, comiencen a atacar los barrios bajos y de clase media. Si los hacemos desaparecer, solo quedarán sus casas sin ningún dueño, también nos quedaremos con sus pertenencias. Resucitaremos Estados Unidos, nuestra gran nación. Escúchenme bien. Los ricos nos darán 5.000 por cada persona que capturemos con vida para que ellos se diviertan. Nos haremos ricos en solo una noche y tendremos suficiente dinero como para no trabajar por un año. Como extrañaba la purga, sin ella no tendría mi negocio rentable de cada año. Maldito seas, cazador, que me debes 4 meses de renta. Tú y todos los pobres pagarán caro por no pagarme como es debido. Gracias al spray rastreador que te rocé sin que te dieras cuenta, te perseguiré hasta matarte.